Bienvenidos y gracias for coming to this class today. Today we are hearing from Fernando about his family's traditional Mexican folk art and his contemporary Mexican folk art. We are so very glad to have you here today, Fernando. Gracias. Also, we have Norma Sanchez here with us today. She is a deputy consulate at the Mexico Consulado in Milwaukee. Thank you so much for being here today, Norma. Thank you, Leslie. Thank you, everyone. Yes. And also, Gabriela Marvan is joining us today. Gabriela is the coordinator of the Viroqua's Folk Art Collective, and she will be also providing the translation today for us as well. Thank you, Gabriela, so much for being here today. Gracias, Lacey, and gracias a todos. Thank you, Lacey, and thank you, everyone. We are going to start this talk with Fernando. I'm very glad presenting Fernando today. He is an artist from Oaxaca at Zompa, and we're going to see how he takes the traditional technique from Oaxaca pottery at Zompa from his family, and then he converts this to his own style, more contemporary. So with no more words, let's present Fernando Peguero. Bienvenido, Fernando. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a la galería. Les voy a tratar de dar un recorrido sobre mi trabajo y sobre el trabajo que podemos encontrar en mi familia en la galería. Thank you very much. Thank you for this invitation. And I'm going to present to you some work that we have here in the gallery from my family and from my art. Okay. En la Galería de Arte Peguero García, actualmente somos tres generaciones. La primera generación fue mi abuelita, doña Teodora Blanco, que fue una artista reconocida internacionalmente, y uno de sus coleccionistas más importantes fue Nelson Rockefeller. Now we are a family of three generations, the third generation, and this work in pottery started with my grandma, Teodora Blanco. She was recognized internationally, and one of the person who recognized her work was Nelson Rockefeller, one important collector of folk art, Mexican folk art. En su visita que hizo Nelson Rockefeller en 1978, también vino una gran amiga que nos está escuchando, que es Eni, es una gran amiga tuve la oportunidad de conocerla en el 2015 en Nueva York, y gracias a ella obtuve un regalito que es un libro de la colección de la obra de mi abuelita. Y pues sí, es un gran regalo para mí, para conocer parte de la historia de la cual yo vengo. So in 2015, I had the pleasure to meet Annie, who is here. It's a good friend of mine, and she told me about this publication of Nelson Rockefeller, and it's about folk art. In that publication, you can find some of the pieces of my grandma that we can see here on the screen. La segunda generación es mi mamá, Leticia García Blanco, que es una ceramista reconocida también. Una de las publicaciones más importantes es el libro de los grandes maestros del arte popular y premios importantes como el Premio Nacional de la Cerámica en el 2017. The second generation is by my mother, Leticia Blanco. She is also an artist of pottery, and she won important awards like in 2017
publication of the Masters on Folk Art. También algunos otros reconocimientos de mi mamá son el galardón, el Pantaleón Panduro, que es un premio por trayectoria en el Premio Nacional de la Cerámica en el 2017. Another important award from my mom was Pantaleón Panduro. That is another important award of folk art in 2017. Y mis hermanos y yo somos actualmente la tercera generación. And my brothers and I, we are, my siblings and I, we are part of the third generation. Entre los premios más importantes de mi trayectoria, está en el 2018, en el 2008, perdón, el premio en primer lugar y beca de un concurso realizado por FOFA y el MIAPU. One of the first awards that I got was in 2008. I got the first place in can you puedes repetir el que ¿quién organizó este premio? Los Amigos del Arte Popular de Oaxaca y el Museo Estatal de Oaxaca. Gracias. This award was from the Amigos de Arte Popular de Oaxaca, the Friends of Folk Art of Oaxaca, and Folk Art Museum in Oaxaca. Wow. Is this a picture of Fernando? Right? Sí. This is esta es una foto tuya, ¿verdad? La que estamos viendo en la pantalla, Fernando. Sí, exacto, ganó el primer lugar, que fue el segundo concurso que realizó FOFA. Uh-huh. Y ya en este año, perdón, ya tuve más influencias en conocer otras técnicas en el Rufino Tamayo. Okay. Yeah, this was the second place of the Folk Art Museum, and then after this piece I could experiment more, to know more techniques when I went to Rufino Tamayo Center. Otro de los reconocimientos importantes está en el 2014, el Premio Nacional de la Cerámica, y en el 2019 el Premio Nacional de, perdón, en el 2014 el Premio Nacional de la Juventud y en el 2019 el Premio Nacional de la Cerámica en Tlaquepaque, Jalisco. Okay. So in 2014 I got an award of National Award of Youthness, and in 2019 I got the National Award of on Tlaquepaque, a National Award of Pottery. Y en el 2020 tuve el galardón Benito Juárez, que se lo dan a la mejor obra inscrita de las 209 participantes este galardón. Wow. So in 2020 I got the Benito Juárez Award. This is an important award between 209 participants. I got that award. Yeah. Congratulations, Fernando. Algunas otras publicaciones, como las que están viendo ahora, son algunas publicaciones de bienales donde he participado también. Y actualmente este libro de 50 artistas contemporáneos en Oaxaca es una publicación muy bonita donde aparece parte de mi historia y parte de mi obra que estoy realizando actualmente. Okay. I have been in some publications through my career, and this that you can see in the screen is an important publication of 15 artists, contemporary artists in Oaxaca. And this is a representation of my style right now that I'm working on.
y quisiera mostrarles también algo sobre mi trabajo que he estado realizando también en gráfica. Esos son algunos trabajos que he realizado también durante cuando estuve estudiando en el taller Rufino Tamayo. Son algunos grabados. I want to share with you also some work of carving. These are some work that I have done while I was studying in this Rufino Tamayo Art Center. Algunos son en punta seca sobre tetrapac y hay algunos que son sobre metal y sobre acrílico. Some of them are on punta seca, dry point, and some of them are with on metal, on some on acrylic. Ellos eran los niños de la calle, porque quería representar esa idea de reflexión sobre la pobreza extrema y los niños de la calle. Some of them are representing the kids on the streets, and I wanted to represent this concern that we have here of very poor, extreme poorness and childs on the street. Y algunas pinturas también que tengo aquí en la galería, reciclados, con cartón y algunas maderas que voy reciclando para este trabajo. And also sometimes I recycle materials like this box and all these works that I collect some other materials to make mixed media. Algunas piezas son en formato un poco pequeño, mediano y, por ejemplo, esta que mide como 1.80 m más o menos, que representa, es de la serie de Carnaval que se hace aquí en Oaxaca. Some of these works are small, some are bigger, and like that one that we saw, it's about 1.80 m. And represents the carnival that we have here in Oaxaca. Fernando, ¿puedes platicarnos un poco por qué representa el carnaval? ¿Qué elementos tomaste? Okay. Sí, aquí tengo alguna otra obra del carnaval. Exactamente igual la reproduje en cerámica. El carnaval se celebra previo a la Semana Santa aquí en Oaxaca. Y algunos personajes se pintan el cuerpo de negro y algunos el cuerpo de rojo también, simbolizando algunos demonios. Okay, yeah, in the Carnival of Oaxaca, I have also these pottery pieces that you can see on the screen. And in the Carnival, some person paint their body with red and some on black. That's why I did this piece, some on red, some on black. Gabby y Fernando, there is a question in the audience. Si puedes darnos la pantalla grande con Fernando, por favor. Están viendo la pantalla. Are you watching the screen with Fernando? Sí, Gabriela, claro, pero hace minutos se pone más pequeño, entonces no se ve bien las obras. Oh, now can you see better? Sí, pero es un pequeño pantalla, no es un grande. ¿No está grande? Fernando, ¿estás poniendo tu teléfono horizontal? Sí, tengo horizontal. Mm-hmm. Is anyone else having the same concern? Okay. Está la pantalla grande. Yo sí veo la pantalla grande. I see the big screen now, the video. So I don't know what she's not being able to. Okay, gracias. Gracias.
A lo mejor, perdón, a lo mejor puedes poner en pin pantalla en Fernando y puedes ver cuando él esté hablando. Gracias. Ok, gracias Fernando, perdón. Entonces, como les comentaba del carnaval, algunos personajes utilizan algunos materiales como unas cadenas que van arrastrando en la calle simbolizando sus pecados. Okay, so some of these characters have some chains that represent like the chains that you are carrying, paying for your sins in the religion, like Catholic religion. Haciendo este ritual, ellos dicen que se deshacen de sus pecados y para recibir el miércoles de ceniza como hombres purificados. They do this ritual to think that they are removing all the sins from his person, their person, and they are going to welcome the Ash Wednesday. También podemos encontrar otras diferentes piezas de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, con algunos pastillajes y engobes. These are some traditional techniques from my family, my mother, and my siblings. You can see the technique of pastillage, that is like decorated clay on clay. And you can, and Fernando, I want to you to talk about the picture on all of this is natural, right? La pintura de que tiene aquí los tonos rojos y natural son todos naturales, ¿verdad, Fernando? Exacto. Sí, todos estos barros son naturales que se encuentran obviamente en algunos yacimientos de la tierra. Y hay que hacer unas excavaciones para poder encontrar el barro. Yeah, all these are natural and they are a mix between different clays, pottery clays, and you find everything on the soil. But it takes a long process to do, and we do, to get these colors. Y aquí podemos ver algunos también reconocimientos que ha obtenido tanto mi mamá, mi familia y yo. These are some awards that my family and myself have gotten. Algunos, y por ejemplo, esta fue de hace un año, que representa, es un homenaje a la naturaleza, que el 22 de abril fue el Día Internacional de la Madre Naturaleza y es un homenaje a la misma. Okay. These are another pictures that I did, and this one especially I made to honor the Mother Earth. And on the April 22 was the day of the Mother Earth, so I'm very happy to have this here. Algunas otras piezas en forma de nahuales, tenemos algunas piezas igual, copas para mezcal, tazas. ¿Nos puedes platicar ahora que mencionaste algunas piezas están con figura de nahual para las personas que no están en México? ¿Nos puedes platicar qué es un nahual? Ok, la idea es de que cuando una persona nace, ya sea la partera o algún chamán que recibe al niño, ya sea que a los padres les pregunte que qué animal protector quiera que tenga su hijo. Okay. Some of these pieces, they are inspired in the Nahual. Well, he can talk more about a nahual. What is a nahual? And in some Mexican regions, we thought that the nahual was
designated with a specific animal to each person once a baby is born. The doula or the person who received the baby asked to the parents, what animal do you want to be for your child to be taking care of him or her during all her or his life? So that is an awal. It's an animal that will be during your whole life with you. Y dependiendo del animal, por ejemplo, a mi papá cuando nació, mis abuelos, la partera les preguntó que si querían que su hijo tuviera algún animal protector, pero mis abuelos, pues mejor, pero usualmente ponen el día que van a hacer el bebé, ponen unas cenizas arriba del techo de su casa y la primer huella que deja el animal, ese sería su protector. Wow. So, for example, when my father was born, the doula asked to my grandparents, what animal do you want your child has for protected him? So they didn't want nothing, but then we have a tradition putting some ashes on the top, on the roof. And the first animal that leave the print finger there, that animal will be your nawal, your animal protector. Estas son algunas piezas de las series más recientes. Estas en el 2017 en el Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca, con la temática materia orgánica. These are some pieces that were exposed on the State Folk Art Museum and with the thematic organic forms. Entonces, la idea es, si nos puedes platicar un poquito sobre, por ejemplo, en qué te inspiraste. Ok, la idea es, la inspiración es la madre naturaleza y es un homenaje a la naturaleza viva y muerta. A través de la obra, quiero que la gente reflexione sobre el medio ambiente. Okay, so the inspiration was the nature, the forms of nature, alive and dead. And I want people have conscience about the importance of nature through my art. So it's representing and taking the mother nature as inspiration. La interpretación que yo le doy a la obra es que la naturaleza está agonizando literalmente por falta de concientización ambiental. The interpretation that I gave through my art is that the nature is now agonizing, like it's dying, so it's very, we take care of it. Y esta es algunas piezas de mi obra con la temática más reciente de respecto al COVID. Wow, so this is some part of my art more recently that I have done. Creo que Annie tenía una pregunta. I think Annie has a question. Déjame quitarle el mic, ponerle. Okay. Más o menos, ¿cuánto tiempo hacer algunos de estos piezas? Aproximadamente de 2 a 1 mes, de 2 semanas a 1 mes, dependiendo de la obra, del tamaño. Permíteme, Ani, ya se bloqueó otra vez tú. ¿Y todas partes son hechas a mano o en molde? Todas las piezas son
son hechas, pues van cocidas en un horno tradicional de leña. Son de baja temperatura. Es cerámica de baja temperatura. Gracias. Gracias. So Annie asked about how much time Fernando spent doing this. ¿Cuánto tiempo nos dijiste que te tardabas en hacer alguna de estas piezas, por ejemplo, Fernando? De dos semanas a un mes, dependiendo del tamaño de la obra. Okay. Y Fernando says from 2 weeks to 1 month. And then Annie asks about, is this all handmade or do you use some molds? So Fernando answered, no, it's all handmade. It's all working like that. Wow. Estas fueron algunas obras de mi serie más reciente sobre metamorfosis. Igual tiene la idea de reflexionar sobre el medio ambiente y cómo tanto los seres humanos como la naturaleza estamos siendo afectados por estos malas conductas contaminantes del ser humano. So these are another pieces from my metamorphosis series. And all of these also are reflections about how the nature and ourselves, like the humanity, that all the damage that we are doing to the mother nature. Y siempre me inspiro de la naturaleza y de las formas orgánicas de la misma. Me gusta representar de las texturas. Soy un amante de las texturas de la naturaleza y capturo algunas fotos como para inspirarse y tomar de referencia los colores, formas y texturas. So I also inspired by textures. I love textures. And sometimes I take photos and textures and amazing textures that the mother nature has, and I like to give to reflect that on my pieces. Creo que Anne tiene una pregunta. I think Anne has a question. The pieces are so complicated. How can you fire more than one piece at a time in the horno that you're using? Fernando, ¿cómo es que puedes quemar más de una pieza al momento cuando las piezas son muy complicadas? ¿Tienes alguna técnica? ¿O las quemas una por una? Básicamente, el horno es muy pequeño. Pongo piezas en el horno, por ejemplo, de 4 a 3 más o menos, para que todas vayan y tengan una mejor calidad y les toque la temperatura adecuada. I fire them from 3 to 4 pieces, not more, in order that all of them has their specific time, perfect time to don't break it. Ok, gracias, Ani, gracias. Gracias. Esa es una obra que fue seleccionada en la primera Bienal de Cerámica Artística Contemporánea en Tijuana, Baja California. This was a piece that I done for the first Bienal in once Pottery Bienal of the North of Mexico. Esta es otra de las obras que también se llama Plenilunio de Junio, que fue seleccionada justo en la segunda Bienal de Cerámica. En la primera y la segunda Bienal tuve esa participación. This piece is called Full Moon or Plenilunio de Julio. Mm-hmm. Full Moon. It's also part of the second Bienal in Contemporary Pottery at Baja California.
This is so incredibly amazing. I can't even begin to understand how he makes the shape. I guess my question for him, for Fernando, is how does he make the shape of the ones that have so much space in them? Lacey, I don't see Fernando. Okay, I see now Fernando. Fernando, Lacey tiene la pregunta de cómo es que das estos tonos, estas sombras en tus piezas. Son colores que son para cerámica y más bien les voy poniendo una capa tras otra, una yuxtaposición de color hasta lograr. This is an overlay glazes that I gave. I use glazes for pottery, but I put layer on layer to give shades and special shadows in there. Norma tenía una pregunta. Sí, en realidad la pregunta de Lacey se refería que cómo se hacen esos diseños tan intrincados de las piezas que tienen tanto espacio. Pareciera que fuera una roca porosa, ¿no? Bueno, cada técnica es completamente diferente y se va trabajando a mano y con una paciencia y con algunas herramientas que son algunas gubias o algunos agujas o herramientas que me permite hacer ese tipo de cortes perfectos para que la pieza tenga ese soporte también y esas formas muy orgánicas. So about your question, Lacey, Norma help us to specify how the intricate forms that Fernando gets. Fernando said that he uses sometimes some tools to help him to do some of those details, very fine details on his pieces. And it has different techniques. Just sometimes he needs to use very tiny pieces like stickers, you know, and doing all these forms. Sí, toda la obra básicamente es muy interesante porque puede ir sobre la pared o sobre alguna superficie o se puede ver desde diferente perspectiva. Eso es lo interesante de una obra. Yeah. So all the pieces has different meaning and also different by different perspective, and you will see different form. Fernando, ¿cómo dirías que ha evolucionado el diseño de las piezas de tu familia desde la primera generación ahora con tu hermano, por lo que se refiere a la técnica y a la temática? Ha cambiado y evolucionado más bien un poquito solo en mí, porque mi mamá, la segunda de la generación, ella sigue conservando esa tradición de los colores y las formas. Y mi familia también, mis hermanos. Yo retomo algunos de esos elementos, algunas técnicas, porque gracias a mi mamá, que ella es mi maestra actualmente, ella sigue enseñándome cada vez y siempre le pido algunos consejos cada vez que estoy trabajando. Más bien, yo creo que el cambio fue, también es más bien como la visión de cada persona. Que cada persona plasma lo que ve, lo que siente y sus inquietudes. Yeah, so Norma asked to Fernando, what is the change from the traditional to the new meaning that you gave? And how it get that change? So Fernando answered Norma, like, well, the meaning and the change from traditional to contemporary. For me, my family and my mother still are doing traditional pottery
like using the same colors, but I wanted to start to experiment, to take the traditional technique and having my own style and my own colors. But I'm still working on it and I'm still learning from my mother. My mother is my teacher and I always ask her about if I have some questions, and I always am learning. She's my teacher. I think it's the vision of each of us. So different person has different visions, has different meaning. So to each person, what meaning do we want to give to each pieces? So this is the meaning that I wanted to give to my pieces. Gracias, Fernando. Quisiera compartir un poco el archivo que nos compartiste del proceso del barro. Si nos puedes ir platicando sobre eso ahorita que compartas la pantalla. So, Fernando shared with us a process about how they got the barro, the pottery clay, naturally, and I'm going to share with you the screen. And he is going to talk about it a little bit. I'm going to share the screen, 1 second. Entonces voy a compartir la pantalla que Fernando nos hizo favor de enviarnos acerca del proceso. Aquí estamos viendo, Fernando, el inicio de cómo extraen las piezas. Déjame, le doy un mute a tu micrófono para que nos puedas platicar un poco. Ahí está, ya te escuchamos. Okay. Esos son algunas minas que podemos encontrar cerca del pueblo de Santa María Zompa, en San Lorenzo Cacautepec. Ahí hay que recolectar el barro con algunas herramientas. Son diferentes tipos de barro. En la pantalla están dos, que es un rojo y un blanco, que extraemos la materia prima. So these are some mines where we get the bar, different barros in Santa Maria at Zompa, and we got the white pottery clay and the red pottery clay. Una vez que se extrae la materia prima, se pone a secar sobre el suelo para que toda la humedad se vaya deshidratando el barro y solo quede pues solidificado. Once we get the soil, we have to put under the sun to remove all the humidity from it. And the image to the right, you can see how it's without humidity. Okay, gracias, Fernando. Una vez que tenemos ya los barros, los tres barros, hay que el gris, con una herramienta le vamos triturando para hacer unos pedacitos más pequeños para posteriormente diluirlo en agua. El barro blanco, con una herramienta, con un palo de madera, hay que hacer ese tipo de ejercicio, pegarle para obtener un polvo fino. We have to beat the clay with a stick to make a powder. Una vez que ya tenemos el barro finamente usado, lo ponemos en recipientes con agua. Then we put on some containers with water. Y el barro blanco, como en la imagen, estoy ahí sirviendo el barro para poder obtener la arcilla de una manera más fina. Then the next step is to strain the
the pottery or the soil to get a finest powder. En estas siguientes imágenes, una vez que el barro está sobre un recipiente con agua, hay que meterle la mano y hay que empezar a diluir cada grumo que pueda tener. Y posteriormente, con un colador, vamos sacando la pulpa. Okay. Since the black and red mud was diluted, we put our hands in the container and we undo all the lumps that still need to be completely diluted. Este mismo proceso se hace con el barro el color gris y el color rojo para obtener una pulpa más libre de piedras y de materia orgánica. We do the same process with the white and the red clay pottery to get a very fine powder to be able to work with. Una vez que la materia y que el barro, perdón, está ya de una manera más maleable, se mezcla con el barro blanco, el barro gris con el barro blanco para obtener una mezcla homogénea, poder trabajar ya una vez del amasado podemos trabajar ya las piezas. Then we knead both of the barros, both of the pottery clay, and we can have a more homogeneous kneading to start working the pieces. Okay, entonces este proceso, perdón, más o menos tarda de 2 semanas a, sí, más o menos como 2 semanas o 3, dependiendo de las condiciones del clima. This process takes from 2 weeks to 3, and depending on the condition of the weather. Ya no la pantalla, ¿verdad? Ya no ven mi pantalla. You cannot see anymore my screen. We can see Fernando, right? Right now, Gabby, we can see the very last, we see the picture that you're sharing. Okay. Let's see. I lost the screen. Okay. We do have a question coming in from the audience. Would you like to ask your question? There we go. Thank you. Por favor, Fernando, muchas gracias. Me gustaría saber si este proceso, que es una maravilla, es un proceso de tu familia. ¿O es un proceso muy tradicional en Oaxaca o en México? Exacto. Es un proceso muy tradicional de Atsompa, porque hay muchas comunidades aquí en Oaxaca, pero cada comunidad donde hacen cerámica o algunos otros talleres, el proceso es completamente diferente. Aquí es un proceso muy tradicional en el pueblo, y pues para mí se me hace muy bonito toda esta historia, contarles a través de fotografías, contarles toda la historia que se lleva desde la extracción de la arcilla de la madre tierra, hasta cómo finalizamos con alguna obra como esta de mis espaldas. In the public, Virgin asked Fernando, is this a traditional technique from your family or is a traditional technique from the town? So Fernando answered that, yeah, it's a traditional technique from Atsompa, his town, where he lives and where he is his family from. There are different potters in Oaxaca too, but specifically in Atsompa, they do this technique, and he is happy to share with us today
their technique and the history, how they have been doing this for years, and how they started from the beginning, since getting the soil and the two different pottery clays until having the piece that we can see in their gallery. I have a question for Fernando. I was wondering and hoping that he could speak more about his studies, his art studies. Fernando, ¿nos puedes platicar un poco más sobre tus estudios en arte? Ok. En el 2000, yo inicio de una manera lúdica, desde muy pequeño, gracias al trabajo que realiza mi mamá. Ella es mi maestra, el primer contacto que tengo con la cerámica. Y posteriormente, gracias a los concursos, uno de los concursos que yo considero de los más importantes es el concurso del 2008, que es el que les comenté, realizado por esta institución de Nueva York, OFA, y el Museo de Oaxaca, el MIAPO. A partir de ese año, gano yo una beca y el primer lugar con una serie de piezas que tienen que ver con la tradición de Oaxaca, especialmente con la tradición de Atzompa, que es una boda. I start this working on the pottery or learning since I was very little. My mom taught me about this technique in about 2000. Then I start to participate on different contests of pottery. And one of the most important in my life was that one that from New York in 2008 from FOFA, Friends of Folk Art. And that's when I started more working more, and I want that prize with one representing one of the traditions of Oaxaca in Atzompa, and it's about a wedding. ¿Cuál es el nombre de la pieza, Fernando? La boda del charro y la Catrina. It's the wedding of the charro, the mariachi, and the Catrina, the skeleton lady. Annie tiene una pregunta. Permíteme, Annie, déjame. Okay. I know that Fernando has traveled, and were you influenced by your travels in India at all? Fernando, yo sé que has viajado. ¿Has viajado a India? Your question was, has travel, or if he wants to travel to India? No, I think he has traveled to India. Oh. And it feels like some of the shrines that he saw might have influenced his more contemporary work. I see. Okay. So, sí, Fernando, nos dice Annie que tú has viajado a India, entonces puede ver la influencia de esa cultura en tus piezas. ¿Nos puedes platicar si es así? Ok. Sí, en el 2017 tuve la oportunidad de hacer un viaje a la India para conocer sobre su cultura y sus tradiciones y su gastronomía, todo lo que engloba cuando uno viaja a otro país, queda uno maravillado por todas las cosas visualmente y gastronómicas que uno prueba estando en ese lugar. Yo considero que cada viaje es una inspiración para mi trabajo y para retroalimentarse de una manera educativa también. Sure, yeah, I traveled in 2017 to India and I could have the opportunity to taste the gastronomy and all the culture in there. And I think every travel, every
place you go, it's an opportunity to get more knowledge and to see more, to be open to more cultures. And every time you are learning and every time you travel, you learn about it. And of course that it's something that you can put that inspiration that you see on your pieces. Exacto, y la inspiración más bien va surgiendo cada vez más en cuestión de los viajes, en la observación de las cosas, formas de la naturaleza o de algunos elementos que en lo personal me gusta, pues obviamente es observar la naturaleza y básicamente pues, sí es la inspiración de mi obra. Yeah, but I think the inspiration gets of what you see, and one of my main inspiration is the nature. So I love to watch nature and to just see the little details on nature that maybe not every time we stop to see it. And that's what inspired me and what my pieces has inspiration from nature. I would like to say I'm so inspired by Fernando's creativity. Fernando, you're one of the most creative people I think I've ever met. I feel so grateful to meet you today. Fernando, dice Lacey, estoy inspirada increíblemente por tu obra, por tu estilo. Mm-hmm. Y creo que he conocido a la persona más creativa en mi vida. Muchas felicidades. My question, sí, muchas gracias para tú. My question is, he's so creative, does he dream about his art? Does he see art wherever he goes? So a question for a creative person. Mi pregunta es una pregunta para una persona creativa. ¿Tú sueñas con tus piezas, con tu arte? ¿Qué es lo que pasa en tu mente? Sí, básicamente siempre vienen a mi memoria las formas, las texturas, porque pues afortunadamente aquí en Atsompa y Oaxaca estamos rodeados de montañas y de naturaleza muy bonita. Y es imprescindible no tener visualmente la imagen de la naturaleza, de los colores, de las formas. Siempre que trabajo y descanso por un momento y cierro los ojos, también vienen a mi mente todas esas texturas y colores que posteriormente les voy a implementar a mi obra. Yeah, always I have nature in my mind. No? Mm-hmm. One beautiful thing here in the town where I live, in Atsompa, is that we are surrounded by hills, by nature, and I like to see that nature. And every time I have a peaceful moment, like resting moment, I close my eyes and I always have in my mind those textures and colors, forms of nature. Muchas gracias. Respondiendo también a la pregunta anterior, tuve mis estudios también en el Rufino Tamayo, que es un taller de artes plásticas muy importante aquí en Oaxaca, y posteriormente en la licenciatura en artes plásticas visuales. Esa es mi formación académica. Also answering to your question about my art studies, I have studied on Rufino Tamayo Art Center, that is an important art center in Oaxaca. And after that, I also have my college on visual arts. No te escuchamos. We didn't listen to you, Lacey. You were on mute. Gracias por todos, Fernando. Thank you. It's really incredible. Muchas gracias por todo. Es increíble lo que estamos viendo con Fernando.
Yo tuve la oportunidad de ir a Oaxaca a conocer a él y a su familia. Y yo creo que si en un futuro, ojalá que ya pronto podamos viajar e ir a conocer Oaxaca y todo lo que ellos tienen en su galería y en su taller. Si pueden ir, vayan. I'm saying that I had the opportunity to go to visit Fernando and his family, to his workshop and to his studio and to his gallery, and it's so beautiful. So if you hopefully have an opportunity to go with this pandemic topic, but hopefully soon we can go, and if you can go, just go. One more question. Mm-hmm. Okay, una pregunta más de Jenny. Do you have a website or an Instagram site where we can see more of your work? ¿Tienes algún Instagram o algún sitio web donde podamos ver de tu trabajo? Sí, tengo algunas publicaciones, bueno, redes sociales como Facebook e Instagram, como Fernando Peguero, y de la galería igual, como Galería de Arte Peguero García, en Facebook e Instagram. Perfecto. Gracias. Fernando Peguero, Instagram or the Facebook. And also in here in US, we have some pieces from Fernando's family, and it's possible to get through the collective. I'm putting the Instagram there, is Folk Art Collective. You can see some of his work and some of his information. And also we have the website, www.folkartcollective.com. And over there is Fernando, besides another Mexican folk artist. So Norma had a question about Fernando's work. Sí, Fernando, vimos muchas piezas y algunas pasaron muy rápido, no se puede apreciar tanto el detalle, pero es mucho, es evidentemente son una familia muy productiva, muy fructífera, generan mucho arte. Mi pregunta es, ¿cómo les afectó la pandemia y cómo se han adaptado para continuar con su trabajo y creando y pues obviamente mantener su negocio abierto? Norma has a question to Fernando saying like, we could see a lot of your pieces, not a lot of detail, but we like it. And my question is, you are a very creative family and always working on your pottery. So how does the pandemic affected you? How did the pandemic affected you and how you kept working on it, and what did you do in this time? Esta pandemia pues realmente nos vino a cambiar la vida, a revolucionar completamente todo, todas las a lo mejor proyectos que teníamos futuro se tuvieron que cancelar, algunos pues hay que esperar un poco más, pero estuvimos trabajando el tiempo que estuvimos encerrados en casa. Para nosotros pues no nos detuvimos en ese aspecto porque tenemos el taller en la casa y de esa manera pudimos para recuperarnos un poco económicamente, porque a todos nos afectó de una u otra manera. Tuvimos que generar ingresos a través de subir publicaciones en las redes sociales para poder vender en línea. Okay, so Fernando answered, yeah, this pandemic affected to everyone, and we had to innovate some other things to do it. So we took this time to work in home, and we didn't stop. We continue working, but we need to change. We need to revolution it this time. So one thing that we did is to start selling online, and we started doing that. Y afortunadamente hemos obtenido muchos apoyos de una u otra manera,
Por ejemplo, algunos concursos que también nos han ayudado, que son realizados por FONART y el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías. También ahí tenemos algunas piezas donde nos ha ayudado también a generar un ingreso económico. También otra parte muy importante y que yo siempre estoy muy agradecido con ellos es con los amigos del arte popular de Oaxaca, de FOFA, porque ellos siempre se preocupan en nosotros, en los jóvenes en particular, siempre están preocupados por nosotros de poderse vender nuestro trabajo, darnos a conocer, y gracias a ellos hemos, bueno, yo he recibido y varios jóvenes de aquí de Oaxaca hemos recibido apoyo de una manera de talleres para poder generar algunas nuevas estrategias de mercadotecnia y cómo publicar nuestro trabajo en las redes sociales. Y pues sí, realmente gracias también a esas instituciones que se preocupan en nosotros, es como pudimos y estamos saliendo cada vez adelante, ¿no? Y dejando atrás la pandemia en la cuestión económica. Another way we have worked during this pandemic, and we have been very, very lucky to receive the help of Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, Folk Art Institute, from Oaxaca, mm-hmm. and Amigos del Arte Popular de Oaxaca, Friends of Folk Art in Oaxaca. And they are always concerned about the artisans, especially the young people. And they have always helping us and looking for ways how to help them. And through workshops or through telling us like new techniques of merchandising or marketing, how to do online marketing and those things. So we have been lucky to have them in helping us too. También pueden conocer parte de mi trabajo también en las redes sociales de Friends of Oaxacan Folk Art, de son los amigos del arte popular de Oaxaca. Ellos publican todos los días algunas obras de las artesanías que se hacen aquí en Oaxaca, y entre de sus publicaciones aparecen algunos sobre mi trabajo. So you also can see part of my work with Amigos del Arte Popular en Oaxaca, Friend of Folk Art in Oaxaca, and they sometimes publish on their social media some of my work too. That is so incredible. I have a final question, maybe to round out the end of our program today. And my question for Fernando is, how does he see himself and his family moving forward as artists into the future? Is that teaching? Is it another form of art? Or really bringing forward the traditional art to new generations? Thank you. Gracias, Lacey. Fernando, Lacey nos pregunta que, bueno, te pregunta, ¿cómo te ves a ti y a tu familia en un futuro? Tal vez en enseñando o tal vez implementando alguna otra forma de arte o preservando estas tradiciones y enseñándolas a las siguientes generaciones. ¿Cómo te visualizas a ti y a tu familia? Okay. Yo me visualizo y en general el taller conservando las técnicas tradicionales de la comunidad, y yo, bueno, retomando las técnicas tradicionales y también implementando ahora sí que mi propio estilo y las formas de expresión personal
todo este trabajo y este conocimiento que he adquirido gracias a diferentes escuelas, a talleres que también he tomado y también a la capacitación de mi mamá, que cada vez, todos los días siempre aprendo de ella. También estos conocimientos los he transmitido a nuevas generaciones, tanto aquí en Oaxaca, como por ejemplo también tuve alguna participación en un diplomado en Morelos, donde les mostramos parte de nuestras tradiciones y nuestra cultura a través de la cerámica. También he tenido la oportunidad de viajar a Nueva York y a Los Ángeles, y gracias al apoyo de Fofa y de amigos como Steve y Luis, que fueron los que me invitaron también a Los Ángeles, California, a dar unos talleres también a algunas escuelas. Y creo que este conocimiento no se ha perdido, sino al contrario, trato de que se siga transmitiendo a diferentes lugares, no solo aquí en México, sino en el extranjero. Thank you for asking, Lacey. I visualize myself and my family conserving or keeping these traditional techniques, and also having my own style, looking for another ways of my own style, and also passing this knowledge, and not only in Oaxaca, also in another states. Like we went to a class, a folk art class in Morelos, where we taught about our traditional technique in Atsompa in my family, and we teach this class in there. And also I have traveled to New York and to LA, and I'm very thankful with my friends Steve and Lori in LA. Through them I could teach some workshops in there, and it's just to let people know about how is the pottery doing in Atsompa, not only locally, also internationally and to other states. And this is how the knowledge can be still alive. So that's how I'm interesting to keep doing that. That's Fernando thoughts about the knowledge. I don't know if you have another question. I'd just like to say the very best wishes for your future and your family's future and the future of the traditional art and your exploration into new art forms as well. Best of luck. Buena suerte. Te deseamos mucha suerte en toda la exploración que tengas para tu nuevo estilo y también para todo lo que realice tu familia y para todo el arte que realicen, ¿no? En tu estudio, con tu familia. Mucha suerte. Muchas gracias a todos por esta invitación y mis buenos deseos. La verdad que todo esto nos inspira tanto a mí como a mi familia para seguir conservando las tradiciones y también de una manera evolucionar, porque la vida es así. Yo siempre considero que si no evolucionas, no creces. Si te estancas en un solo lugar, creo que no sirve de nada, sino más bien es vivir la vida, disfrutarla y seguir creciendo como ser humano, como persona y como artista. Gracias, Fernando. Es muy bonito mensaje. Voy a traducir. Thank you very much. This is inspired also for us, for me, for my family. Thank you for this opportunity. And you know, it's just keeping changing, keeping making evolution, because if you don't change, if you don't make evolution, then you are just stuck. So just live the life and keep working and keep forward. And that's how
how it's good to be. So thank you very much. Well, just to add to his comment, I think it's important, these talks, and because sometimes we just see the piece, like final piece in the store or in the shop, but we don't know what's behind them. So I think knowing this and through that, that's a purpose of the collective too, how we, why we do these talks, is to know the artist and to know what's behind each piece, because we can see all the work and all the knowledge that it's behind it. And I think when we know that, we are going to value more the each piece. Yeah. So, okay, Norma tiene una pregunta. Nada más si nos puedes recordar, Gabriela, las fechas en que estará disponible las piezas de Fernando allá en Viroqua, por favor. Claro que sí, las piezas estarán expuestas en el lobby de la biblioteca de Viroqua, ya están desde la semana pasada. Vamos a dejarlas todavía todo este mes hasta la próxima charla, que sería el cambio del artista. ¿Y en la galería? En la, no, están ahorita nada más en el espacio, en el espacio de el arte. En el lobby, ¿verdad, Lacey? Now. Or in the gallery part. Okay. In the gallery part. Están en el espacio de la galería de Viroqua Library. Mm-hmm. Tienen una galería en el pasillo. Y ya pudieron abrir, entonces ahí van a estar las piezas de Fernando y su familia. Yeah, I would like to promote that through our network, our social media, the consulate, so people living in Wisconsin could be able to take a chance to see it, to visit it. Muchas gracias, Fernando, and thank you, everyone. Mm-hmm. Thank you very much. Yeah, Norma was asking about what time is going. We have some pieces of family, Fernando's family. And we say they are right now in Viroqua Library. So they are going to put in this space where they show art. And fortunately, now it's open, the library of Viroqua. So you can visit us here in Viroqua and see Fernando's family pieces here in the USA. Yes, if you're local in the Viroqua area, please come by and see Fernando's family's artwork in person. We're happy to invite you to the library. What's the time from Viroqua Library, Lacey? From 9 to 10? The library opens Monday through Friday from 9 a.m. until 6 p.m. and on Saturdays from 9 a.m. until noon. In May, we are welcoming people to come back inside the library, and that is where Fernando's family's art will be, inside in the gallery space. Gracias. Virgin, do you have a question? No es una pregunta, es solamente para decir muchísimas gracias a Fernando y a todo el grupo. Fue muy apasionante, un viaje también muy agradable. Tu arte es muy, muy bonito. Muchísimas gracias y con buena suerte podemos encontrar este año o el año que viene en Oaxaca. A ver. Gracias. Claro que sí. Virgin. Adelante, Fernando. Son bienvenidos, obviamente, aquí en la Galería de Arte Peguero García, que se encuentra en Santa María Tzompa, Oaxaca, en México. Y cuando gusten visitarnos, tienen las puertas abiertas de la galería para que conozcan más sobre mi trabajo y sobre el trabajo de la familia, que es muy bonito y muy interesante. Thank you very much. You are welcome. Every time welcome to Atsompa, here to visit us. And we have the gallery and the studio here, and you are welcome anytime you want to come. So just to add something, if in the future you want to travel there, we feel free to contact the Folk Art Collective and we can give you the information for Fernando. And of course, it will be a pleasure to have visiting him and his family. Thank you, Fernando.
Annie, do you have another question? No, I just have to say one more thing, and that is that the FOFA website, Friends of Oaxacan Folk Art, has some of Fernando's work on it, and some from the old catalogs when he was the first prize winner. Oh. Thanks, Fernando. Hasta febrero. Ah, gracias. Sí, ¿es posible conseguir entonces las publicaciones, Annie? I think it's best to go to the website, and I'm sure that some of the old catalogs might still be available if you write to info@fofa.org. Okay, thank you. Okay. Entonces, Annie nos estaba comentando que también FOFA tiene el catálogo de los viejos catálogos de la familia de Fernando. Y bueno, le preguntaba si es posible conseguir todavía esas publicaciones. Dice que bueno, es mejor ir directamente a su página o escribirles. Y bueno, pero de todos modos ellos los tienen. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Quieres agregar algo más? Pues estoy muy agradecido y muy contento por esta entrevista. Y qué bueno que hacen ese tipo de interacciones entre México y Estados Unidos, porque creo que así es la vida. O sea, siempre hay que ver la vida como unos hermanos hacia otros países y poder entre hermandad y buena comunicación para poder estrechar la mano en algún momento. Yeah, thank you very much for doing these talks, for organizing this. I'm very happy that we can share this information or these talks with United States, Mexico, and just seeing us like friends, and just having this space, no, like sharing knowledge, sharing what we have and what we are. Thank you for that. I think we could take a few more comments. It seems like Barbara has been waiting to make a comment, and then yes. Así, maestro, quería felicitarlo y cuando tuve el placer y el honor de estar en el Diplomado de Arte Popular aquí en Morelos, donde usted nos dio esa maravillosa charla y taller. Y bueno, soy su fan, pero espero pronto ir a visitarlo a Oaxaca, y pues maravillada, no conocía su parte contemporánea, innovadora, y la verdad es muy, muy bonito. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Adios. Thank you. Barbara said about... Bye-bye. Barbara comments that thank you very much. I had a pleasure to meet you, Fernando, in the class that you gave in this diplomado in Cuernavaca. And it's when we meet him, actually. And we are very, very pleased to meet his work. And Barbara said, I didn't know your contemporary work, but it's awesome. And I really like it. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, los invitamos a visitar el sitio web del folkartcollective.com, a la biblioteca de Viroqua. Ese es un esfuerzo que hacemos entre la biblioteca de Viroqua, el Consulado de México por Norma, y su servidora Gabriela Marván del folkartcollective.com. Y bueno, obviamente Fernando, que está en México, y es un honor tenerte aquí, Fernando. Muchas gracias por tu tiempo y por abrirnos las puertas de tu galería y de tu espacio. Yes. Muchas gracias. Thank you so much, Fernando. A round of applause for Fernando.
Thank you. Y Gaby también por sí. Translation. Sí, linda charla, padrísimo. Thank you everyone for attending today. Best wishes to all. Have a very nice day. Thank you. Thank you. Bye. Adiós. Adiós.